En el pasado evento de Héroes Inmortales se tenía programado al luchador Alberto el Patrón, mejor conocido en la WWE con el nombre de Alberto del Río. Pero el punto de todo esto es que este no se presentó en el evento en el cual estaba programado, lo cual la AAA se deslinda de esta acción. Hasta cierto punto no podemos dictaminar quién es el culpable, la empresa del luchador, pero ver la situación por ambas partes, el problema es de los dos. Si el luchador no se presentó, qué falta de profesionalismo por parte de este, ya que ¿por qué esperar al mero día para simplemente no ir? Y si es el problema con AAA, pues qué fraude, porque se anuncia a un luchador que al fin y al cabo se tiene en cuenta de que no va a ir. Eso es publicidad engañosa, y todos los asistentes que querían verlo lo pueden reclamar, ya que se prometió algo y no se cumplió. Pero como siempre, ustedes tienen la mejor opinión.